Estamos en Puyuhuapi, uno de los últimos pueblos que quedan a la orilla de la carretera austral. Puyuhuapi significa puyu, que viene de polle, una flor con mucho néctar, y huapi, que significa isla. ¡Hola! ¡Puyuhuapi! Bueno, vamos a conocer el pueblo. ¡Vamos! El lugar es súper lindo. Hay mucha arquitectura de madera, como casas muy viejas, parece que se están cayendo, parece que están deshabitadas, entonces parece a veces que es un pueblo fantasma, ¿no? Está muy, muy lindo. Puyuhuapi es un pueblo típico, muy patagónico, un clima muy singular, ideal para venir a caminar, para venir mediodía, un día completo, a recorrerlo, conocer sus alrededores. Es muy lindo, es muy recomendable. Caminando encontramos un árbol de calafates, que es como una especie de morita que se da en la región patagónica. Con esto se hace mermelada. Es un poco dulce, un poco amarguito, muy rico. Vean qué hermoso árbol. Se llama Rayán, es característico de acá de la Patagonia. Es muy, muy lindo. Toda esta agua que cae del bosque nubloso que está más arriba y desemboca en el mar, todo esto. Y mientras yo haciendo la de Indiana Jones y Cynthia. Después del tropezón, llegamos a la cascada. Puyuhuapi tiene alrededor de 500 habitantes, o sea, es un pueblo muy, muy pequeño. Y una de las razones principales por las que estamos aquí es porque desde aquí se llega al Ventisquero Colgante, que es un iceberg en la cima de una montaña que termina con una cascada. Entonces, de rato lo veremos. Vamos a esperar a que se despeje un poco, a ver si eso pasa, para que lo puedan ver. Se ve la laguna. Estoy a un grado de congelarme. No puedo más. No puedo. Ahí se empieza a ver un poquito. ¡Es ese! Poquito a poquito se ve. Bueno, estuvimos esperando aquí 3 horas y no se pudo ver nada. Lo mejor que pueden hacer es checar el clima antes de venir. Les recomendamos mucho venir porque poder observar el ventisquero por completo despejado debe ser súper, súper bonito. Con lo poquito que nosotros vimos nos encantó. No olviden suscribirse, no olviden escribirnos, darle manita, compartir si les gustó el video.